debajo. O sea, ah, el Mark Bates está saliendo. Claro. Sí. Soy Lado Negro y estoy aquí en Quito. Vamos a tocar, voy a tocar una noche y no sé qué más decir. Ya son casi 16 años que no he regresado, así que como que se me ha olvidado tanto. Así que es un lugar extranjero también, un lugar bien, bien bonito por eso. El primer álbum de Lado Negro salió en el 2009, se llama A.O. Y ahí fue cuando ya empecé a tomar en serio la idea de Lado Negro, de cantar en español. Eso fue el cambio. Me salían las palabras más rápidas para las ideas abstractas, ¿no? Que tenían más en una palabra que 50 palabras en inglés. Cada canción es diferente, ¿no? Depende. Yo cojo cualquier cosa, o sea, computadora, sampler, synthesizer, guitarra, piano, cualquier cosa que puedo. Grabo bastante con una grabadora portátil y siempre lo llevo por todos lados. Y cuando ya no quiero tocar nada, prendo eso y escucho los sonidos que he grabado y empiezo a hacer algo con ello. Nunca hay una manera de hacerla, siempre cambia. ¿Cómo sonó? Está bien. Regresa acá, mi mujer. Regresa acá, mi mujer. Ya no puedo más. Ya regresa acá, mi mujer. Regresa acá, mi mujer. Ya no puedo más.